tengo mi tribunal, que es mi conciencia, que es el que más me importa. Casi me confieso todos los días con mi tribunal. Cuando se tiene la conciencia tranquila, se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad. Entonces, ¿cómo un corrupto? Porque eso es ya el colmo del cinismo. Se quiere situar como juez. Ahora estoy esperando que responda dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde está ubicado su departamento en Estados Unidos y quién pompó. Y no voy a dejar pasar nada de esto. Y no es por rencor. Es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto. Son temas importantísimos. Hay quienes dicen, no, hombre, ya. No. Esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública. Porque antes estos corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y mucha gente pensaban que eran personas honestas.